Transmitiendo desde el Parque Zoológico Benito Juárez en la ciudad de Morelia, Michoacán. Yo soy Xochitl García y como siempre es un gusto recibirlos por acá. Esperamos que nos acompañen y si quieren saber de qué se trata este programa, en un momentito más se lo voy a decir, pero antes de eso, les voy a presentar a mi compañera, a mi bellísima ojiverde, Noelia Valle. Hola Xochitl, hola, ¿cómo están todos en su casita? Estamos muy contentos porque el día de hoy les preparamos un programa muy bonito con datos curiosos, así se llamará nuestro programa del día de hoy, de cada uno de los ejemplares que habitan en el Parque Zoológico Benito Juárez y que los hace diferentes a otras especies, ¿verdad Xochitl? Así es, cada animalito tiene una peculiaridad o algo que lo hace especial o diferente de otras. Vamos a tratar de mencionar los que más nos alcancen porque, bueno, contamos con la colección más grande a nivel nacional con 442 especies, lo que nos coloca pues obviamente como el zoológico número uno en la variedad faunística. Entonces, lo que queremos es darle a conocer pues precisamente las diferentes especies que pueden encontrar aquí en el Parque Zoológico. Claro que sí, Xochitl, les vamos a presentar animales súper enormes, súper pequeños, súper rápidos, lentos y de todo, pero no les cuento más, vamos a ver la siguiente información. Hay tres diferentes tipos de cebras, las de montaña, las Burchell y las Grevy. Hay dos subespecies de la cebra Burchell, la cebra Grand y la cebra Chapman. Los machos de las cebras Burchell son buenos defensores de sus familias. Las cebras alcanzan una velocidad de 65 km por hora. Las cebras tienen una excelente visión, incluso de noche. Bueno, y ya me vine corriendo al albergue de la cebra de Grand. Como bien lo decíamos, este programa trata de datos curiosos y por los que no lo sabían, las cebras también se les conoce como caballos con pijama. Y esto es por la disposición que tiene de los colores blanco y negro. ¿Sabían que, así como nosotros tenemos huellas dactilares que nos hacen diferentes a otras personas y nos individualizan, las cebras también tienen un patrón similar, pero en sus rayas? Esto quiere decir que ninguna de las rayas de las cebras son iguales, cada una tiene un patrón diferente. Aunque nosotros no lo veamos a simple vista, ellas se pueden reconocer entre ellas mismas por este tipo de patrones. Y bueno, ahora vamos a ver una especie que tiene un cuello larguísimo, que tiene un poco de manchas y unos cuernos, y para esto Xochitl García nos va a platicar un poco más sobre esta especie. ¿Qué será? ¡Gracias, Noelia! En efecto, ya me encuentro en el albergue de esta especie que precisamente mencionaste y una de sus peculiaridades es su gran, gran tamaño. Esta especie puede llegar a medir hasta 5 metros y medio de altura, lo que la hace la especie más alta del planeta. Especie terrestre, aclaro. Y bueno, me refiero a la jirafa, que por aquí ya andan muy cerquita de nosotros porque son un poquito curiosas. Y hablando de curiosas y de curiosidades, a continuación les voy a presentar una capsulita precisamente de la jirafa reticulada, en donde podremos conocer varios aspectos bien interesantes de una de mis especies favoritas. Así que vamos para verla. Jirafas, que también tienen algo en común con el ser humano. ¿Se imagina qué podría ser? O una pista se encuentra en su largo cuello. Y claro, me refiero a la cantidad de vértebras, al igual que nosotros, tienen 7. Su principal peculiaridad es un tamaño, lo que lo hace el animal terrestre más alto del planeta y llegan a medir hasta 5 metros y medio. Por culpa de este cuello largo, debe tener un corazón enorme, que bombea sangre al sobre de la presión sanguínea normal, entre otros mamíferos de gran tamaño. Esto para que pueda llegar sangre a su cerebro. Por su sistema circulatorio, corre la sangre a gran presión,
por lo que la cabeza de la jirafa debería explotar cuando se agacha, por el exceso de sangre. Pero no lo hace, porque en lo alto del cuello tiene un sistema de regulación de la presión que le permite bajar la cabeza para tomar agua. Esta misma superpresión sanguínea no solo debería volar su cabeza cuando se agacha, sino que sus patas, que soportan la gran presión de la sangre y de la gravedad, deberían sangrar todo el tiempo por los poros. Pero también está prevenida para esto, por supuesto, con una piel muy gruesa y ajustada en sus extremidades inferiores. Las jirafas tienen distintos métodos para movilizarse de un lado a otro, sea lento o rápido. Lo cierto es que con sus largas patas, las jirafas pueden correr a una increíble velocidad de más de 55 km por hora, avanzando 4.5 metros por cada paso. Hay algo más que las jirafas tienen largo, y esa es su lengua, que llega a medir hasta 50 centímetros, o sea, medio metro. Con su larga y musculosa lengua, las jirafas se limpian los oídos, la nariz y atrapan todo tipo de cosas. Y claro, también se alimentan y sujetan su comida como las ramas. Digamos que esta lengua equivale a la trompa de los elefantes, que además su lengua tiene un color negro, verdoso como azul. Esto es para protegerla del sol, ya que como les comenté, la usan para hacer muchas cosas. Lo que es verdaderamente sorprendente es que las jirafas, por el contrario de lo que muchos creen, para nada son sacatonas o cobardes. ¿Saben que una jirafa podría matar a un león? ¿Pero cómo es posible esto? Para empezar, las jirafas son los únicos animales que se animan a enfrentar a un león. Claro, lo hacen en grupo, pero su gran potencial defensor son sus patas, que son sumamente poderosas, y al final nos encontramos con sus pezuñas afiladas de hasta 30 centímetros, lo que se traduce que una patada de estos animales puede ser completamente letal. Algo interesante también es que las jirafas son el mamífero que menos duerme, apenas un promedio de 2 horas al día, pero a ese promedio llegan con pequeñas siestas de entre 5 y 10 minutos. ¿Qué tal? Bastante interesante todos estos datitos que acabamos de conocer de la jirafa, ¿no, Noelia? Claro que sí. Yo no me imaginaba que tenía el mismo número de vértebras que nosotros los humanos, ¿verdad, Xochitl? Y bueno, no vayan a meter la cabeza debajo de la tierra como las avestruces. Y es de lo que vamos a hablar regresando de la pausa. Así es. Así que continúen con nosotros después de esta pausa aquí en Zoom. Muchísimas gracias por continuar en este su programa Zoom. El dato que les dije antes de irnos a la pausa es completamente erróneo. Las avestruces jamás meten su cabeza debajo de la tierra. Lo único que pueden llegar a hacer es bajarla al nivel del suelo, y esto lo hacen para camuflajearse y no ser vulnerable hacia sus depredadores, ¿verdad? Bueno, una característica de estas aves es que son las aves más grandes que existen en el planeta Tierra. Su peso puede llegar hasta los 180 kilogramos y pueden llegar a medir 2.5 metros de altura. Eso les impide volar. Otra de las características que tiene este ejemplar es que los machos son de tonalidades más oscuras y las hembras pueden llegar a ser un poco más claras. Bueno, les tenemos preparadas también una cápsula acerca del hipopótamo pigmeo. Vamos a verla, Xochitl. Como bien lo dijo Noelia, ya estamos ahora con los hipopótamos pigmeo, que cabe recalcar o resaltar que el zoológico de Morelia es el único zoológico a nivel nacional que cuenta con esta especie. Entonces, ¿qué vamos a conocer ahora en esta cápsula? La diferencia entre hipopótamo pigmeo e hipopótamo del Nilo. ¿Sabían que el zoológico de Morelia tenía dos diferentes especies de hipopótamos? Pues si no lo sabían, pues ya lo saben, y recuerden que hay que venir al zoológico para conocerlos. Y ya no les platico más, y mejor vamos a ver esta siguiente información sobre los hipopótamos.
Hipopótamo del Nilo. Es un animal extremadamente corpulento, ya que el peso varía de 3.000 a 4.500 kilogramos. Su tronco es grueso y alargado, y el vientre es prominente. La boca es muy grande y tienen enormes caninos. Al sumergir su nariz y oídos, estos se cierran automáticamente. La cola es corta, ya que mide 56 centímetros de largo. Está enroscada y es remo en la extremidad. Su cuerpo está casi por completo desprovisto de pelo y solo presenta algunas cerdas en los labios y en la extremidad de la cola. La piel es extremadamente gruesa. La coloración de su piel va de pardo rojizo oscuro a un tono más subido en la parte superior, y su gestación es de 210 a 255 días. Mientras que el hipopótamo pigmeo se asemeja a un hipopótamo pequeño, pero con patas y cuello proporcionalmente más largo, una cabeza más pequeña y ojos menos prominentes, que están más bien posicionados a un lado. Viven principalmente en una región muy pequeña alrededor de África, en la parte occidental. Y para que el hipopótamo pigmeo pueda respirar bajo el agua, tiene las fosas en la parte superior de la cabeza. Pesan alrededor de 200 a 300 kilogramos. Las hembras son un poco más livianas. Tienen una piel de color oscuro que parece brillosa debido a la capa de grasa que secretan para protegerse cuando están fuera del agua. Y la gestación dura de 32 a 34 semanas. Los hipopótamos duermen mucho durante el día y mantienen la actividad en la noche para alimentarse principalmente. Llegan a ingerir más de 60 kilogramos de materia vegetal en una sola noche. Sin embargo, no son estrictamente nocturnos. Pasan el 80% de su vida bajo el agua, por lo que realizan todas sus necesidades fisiológicas dentro de ella. Ahí, la explicación del aspecto del agua. No te pierdas esta más información al regresar de nuestra pausa. Continúa aquí, en Zoom. Continuar con nosotros aquí en Zoom. Ahora ha llegado el momento de hablar de un par de especies que son también muy similares, como ya lo habíamos comentado en el bloque anterior. Los hipopótamos son similares entre el pigmeo y el Nilo, pero también hay otra que es muy común y muy parecida, que es entre el dromedario y el camello. Hay una diferencia visible, muy notoria, muy fácil de distinguir una de otra. El dromedario tiene una joroba y el camello tiene dos. ¿Saben para qué sirven estas jorobas? Yo ya lo sé. Y si ustedes lo quieren saber, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. Dromedario y camello. Los dromedarios son camélidos por excelencia de la península arábiga, en la que han evolucionado soportando temperaturas muy cálidas por el día, que pueden superar los 50 grados. Los camellos, por otro lado, son oriundos del Asia Central, por lo que se han adaptado a vivir en ambientes con largos y fríos inviernos, como el desierto de Gobi. Los dromedarios presentan una sola joroba sobre la espalda, mientras que los camellos presentan dos. Aunque en cuanto al color son indistinguibles, otro aspecto en los que podemos encontrar diferencias es en cuanto al pelaje. Los camellos tienen un pelaje más largo, ideal para protegerlos del frío, y que se hace particularmente espeso en el invierno. Los dromedarios, por su parte, presentan un pelo corto y uniforme todo el año, lo cual permite que el calor se disipe rápidamente de la superficie de su cuerpo. Los dromedarios, que son más esbeltos, tienen extremidades más largas que los camellos. Los camellos tienen extremidades más cortas y son más robustos, característica más adecuadas para mantener el equilibrio en terrenos montañosos y en suelos helados o cubiertos de nieve. A pesar de que ambos son domesticables, el dromedario es más temperamental y son conocidos por sus reacciones agresivas en algunas ocasiones en que son muy molestados. Sin embargo, los camellos son mucho más dóciles, aunque por sus características físicas son menos adecuados para transportar personas. Una de las criaturas marinas más interesantes del mundo es el caballito de mar. Estos animales tienen un aspecto muy singular y resultan atractivos para las personas.
lo que se debe al gran parecido que tienen sus caras y las de los caballos. De ahí proviene el nombre con el que se les conoce popularmente. El hocico de los caballitos de mar es muy prominente y les ayuda a ser fácilmente identificados. Dato curioso es que no son buenos nadadores, razón por la cual se les ve descansando a cada instante. Se alimentan fundamentalmente de una gran variedad de invertebrados y peces pequeños. El caballito de mar es monógamo, esto es que tiene una pareja para toda la vida. Es la única especie del reino animal donde el macho queda preñado. La hembra es quien inserta hasta 1500 huevos dentro de la bolsa incubadora del padre. Pero eso es en casos extraordinarios, ya que lo más común es que sean de 100 a 200 huevecillos. La entrada de los huevos al saco y la incubación se lleva a cabo apenas en 6 segundos. El periodo de gestación va de 10 días a 6 semanas de acuerdo con la especie y la temperatura del mar. Una vez que el macho libera a los recién nacidos, no les ofrece ningún cuidado adicional, ni estas regresan de nuevo a la bolsa. Las crías miden máximo 11 milímetros de largo. Bueno, ¿y qué les pareció esta pareja tan maravillosa de caballitos de mar súper chiquitos, verdad? Y nunca pensaron, yo creo, que se comportaban de esta manera. Y hablando de parejas extrañas, en este momento me encuentro dentro del albergue del Eclectus roratus. Y es esta ave de color verde que se encuentra arriba de mí. Bueno, esto de que nosotros estamos dentro de los albergues es gracias al apoyo y colaboración de los empleados del Parque Zoológico Benito Juárez, que nos abren las puertas para poder llevar hasta sus casas este tipo de información. Obviamente nosotros entramos con el mayor cuidado de que las especies no se espanten y no puedan sufrir algún daño. Contamos con personal totalmente capacitado para este tipo de entrevistas y de reportajes, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco sobre el Eclectus. Este ejemplar que se encuentra justo atrás de mí es un ejemplar macho. Y la característica que tiene es que tienen un dimorfismo sexual muy marcado entre el macho y la hembra. El dimorfismo sexual quiere decir que son diferentes él y ella y que los podemos diferenciar a simple vista. El macho tiene una coloración coral en su pico y su pluma es de color verde, y podemos ver también que tiene unos pequeños manchones de color amarillo en lo que son sus patas. Y en cambio la hembra tiene el pico de color negro y es de color rojo. A los primeros ornitólogos que descubrieron estas especies llegaron a confundirse y pensaban que eran especies totalmente distintas, pero al pasar del tiempo y con los estudios que se realiza, pues se dieron cuenta de que eran la misma especie y que es un caso muy extraño dentro de los citácidos, que es el grupo al que pertenecen estos ejemplares de Eclectus. ¿Qué les parece, amigos? ¿Verdad que es muy interesante saber estos datos curiosos de estas aves? Víbora del Gabón. Esta serpiente venenosa posee un par de colmillos que puede medir hasta 5 centímetros de longitud. El dibujo y los colores de su cuerpo son una fascinante estrategia de camuflaje debido a que su piel tiene los colores y apariencia de las hojas secas. Algo más que la hace tan especial es el enorme tamaño de su cabeza en proporción a su cuerpo. Esta especie es la poseedora de varios récords mundiales en su haber, ya que es la serpiente dotada con los colmillos inoculadores más grandes del mundo, superando en longitud a otras especies dotadas con colmillos enormes. Con inoculadores nos referimos a introducir un veneno en un organismo. Hablando de veneno, esta serpiente destaca también por la capacidad de almacenar una cantidad de veneno que supera la de cualquier otra especie de serpiente venenosa. Los factores adicionales como el enorme tamaño de la boca de este reptil, junto con sus largos colmillos, con los que inoculan copiosas cantidades de veneno a una gran profundidad en los tejidos en una sola mordedura, y al hecho de cuando muerden no sueltan aquello que es mordido, convierten esta especie en potencialmente letal. Desde el 18 de enero del 2008, el zoológico de Morelia
cuenta con un ejemplar de esta especie que la podrás admirar en el herpetario. Mira nada más, qué cosas tan interesantes Super. Hemos aprendido, no solamente de ahorita de los dromedarios y del camello, sino a través de todos los programas que hemos preparado para Así ustedes. Es. Porque Xochitl, ¿verdad que ese es el objetivo de estos programas tan bonitos que hacemos de todo corazón para ustedes, verdad? La verdad es que sí. La intención es que el zoológico no solamente les presuma y les muestre su gran colección faunística, sino que también juntos vayamos aprendiendo. ¿Por qué digo juntos? Porque yo tampoco no sé mucho y entonces me ha tocado aprender mucho con ustedes. Claro que sí, sorprendernos de las maravillosas ejemplares que tenemos aquí dentro del zoológico, sí, ¿verdad? Sí, hombre, hay cada cosa tan bonita, cada animal con tantos, por ejemplo, datitos curiosos que hoy conocimos, claro, muchos, que, sí, que la verdad nos dejan encantados y espero que los dejen también con muchísimas ganas de regresar. A los que ya han venido y a los que no han venido, pues que vengan al Zoológico de Morelia para que lo recorran. Aquí hay áreas verdes, se les permite ingresar alimentos. Claro, y tenemos cenadores también para que, exacto, se hagan su carnita asada y todo, iba, ¿verdad? Con jardincito para hacer picnic. O si no, también hay opciones de restaurantes. Entonces, eso y muchísimas cosas más tenemos. De hecho, muy pronto vamos a ver un programa en donde les vamos a mostrar los atractivos y las diversiones que tiene el zoológico. Pero bueno, eso ya será más adelante. Por lo pronto también quiero invitarlos al la próxima exhibición de kayaks que vamos a tener aquí en el Zoológico de Morelia y también el segundo torneo de pesca deportiva. Así es, y es abierto, o sea que esto quiere decir que pueden venir papás con sus hijos, mamás, novios, los que quieran venir a este concurso son bienvenidos y va a ser el día 26 de septiembre, ¿verdad, Xochitl? Así es, y las inscripciones pues ya están abiertas, los esperamos en el Departamento de Promoción y Difusión, en donde pueden venir a registrarse para que también aparten su lugar y bueno, pasar un día increíble aquí en el Zoológico de Morelia. ¿No, Noelia? Claro que sí, aparte que el zoológico está abierto para ustedes los 365 días del año. Así es, y bueno, gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por todas las atenciones, porque sin ellos este programa prácticamente no sería posible. Claro, y gracias a ustedes que nos ven en casa y que también les recordamos las redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Y Xochitl se las va a decir, ¿verdad? Porque no me las puedo aprender. Es que esa memoria se aprende unos nombres científicos bien difíciles y no se puede aprender. El Facebook del Zoológico de Morelia, que es Zoológico de Morelia. Twitter, zoo-morelia. Y saluditos para toda la gente de Pátzcuaro, Uruapan y a los alrededores de Morelia que nos están viendo a través de la transmisión del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Xochitl García. Yo soy Noelia Valle y nos esto vemos, fue... ¡Ay, no! ¡Nos vemos! ¡Bye!